Estamos ya dispuestos para contarles nuestra pasión en San Roque que se vive y es la Semana Santa. Y bueno, cerramos ya esta revista Cofrade y lo hacemos con la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. La hermandad que tiene su estación de penitencia el Viernes Santo, en la Magna, ¿no? Y bueno, pues ya estamos aquí para contárselo, porque también en este año tendremos el silencio en la madrugada sanroqueña que la protagoniza también esta hermandad. Vamos a saludar ya a María José Naranjo, hermana mayor de la hermandad. Buenas tardes, Salva. ¿Qué tal? ¿Cuántos mandatos ya? Pues este es el cuarto, el último ya. Este ya el último, ¿no? Este ya es el último. Recta final ya. Recta final y gracias a Dios más contenta que las otras rectas finales. Está bastante buena. Qué diferencia, bueno, qué bien. Ahora hablaremos de ello un poquito. Pues vamos a saludar también a María del Mar González, que lleva la mayordomía de esta hermandad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cara bien. Conocida también, porque tiene su Semana Santa también en San Enrique, pero con esta hermandad de Santo Entierro muchos años también. Pues desde 2012. Desde 2012, que ya ha hecho tiempo. 2012. Y bueno, una cara nueva, que espero que no sea el primer, el único programa que nos viene, que sea muchos más años, es Javier Rodríguez. Buenas tardes, Arba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Costalero pues, de la Soledad. Muy bien, la verdad es mi tercer año ya como costalero. ¿Tercero? Sí, se va a hacer mi tercer año y la verdad que muy contento. ¿Mucha ilusión? Eso, por supuesto, siempre. Siempre la ilusión y la gana de salir cada jueves y viernes santo. Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar todos un poquito, ¿no? Empezando con la convivencia que habéis tenido con ese... Era el día de la muda, del traslado del trono, ¿no? El día de la muda, que fue el domingo. El domingo. Hicimos la muda de los dos pasos de la Soledad y del Cristo y la verdad que un éxito, mucha convivencia. Muy diferente a, que no digo que porque sea costal, pero bueno, pero bastante diferente en el sentido de la convivencia que hubo, gente de Algeciras que tenemos, gente de Estepona, gente de La Línea, entonces son gente que no se conocen, pero que ese día se conocieron todos, entonces para mí, en este caso para mí, fue, y para mi junta fue un orgullo, es decir, hicimos un arroz, pasamos un día estupendo. Hasta que ya vimos los dos pasos que se iban. Pero un día estupendo. Hermandad, hiciste y hermandad. Hice hermandad, exactamente. Así lo puse yo en las redes sociales en el Facebook. Hiciste y hermandad. Que yo lo que quería es hermandad. Y de hecho, la propuesta nuestra que tenemos en este año es esa. Yo voy a seguir haciendo hermandad, que es lo suyo. ¿Te queda? ¿Cuánto me has dicho? Que te queda 2 años, ¿no? No. Yo cumplo este año ya. Ah, este año tienes cabildo. Este año tengo cabildo de elección. Yo cumplo este año. ¿Lo puedes repetir? Sí. Ah, sí, puedes repetir. Ah, vale, claro, entonces... Me presento, faltan otros 4. Ah, tú repites. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Hombre, entre otras cosas... Entre otras cosas, porque a ti te tocó también una pandemia. Hay muchos proyectos ahí pendientes que tenemos terminado. Tienes muchos proyectos, ¿no? Y a mí me daría muchísima pena ahora mismo terminar y dejar esto... Pero bueno, que tenemos que concienciarnos que los que vengan detrás tendrán que seguir nuestros pasos, ya está. Claro. Yo, mi idea ya es seguir, mi idea. Y termina con las cosas que tenemos pendientes. ¿Cuándo tenéis cabildo? Pues el cabildo lo tenemos en junio. No, en octubre, cumplimos en octubre. ¿Y repites con junta o...? No, junta diferente. ¿Junta distinta? Miembro de junta diferente. ¿Esta junta también, qué tal? Bien. Yo estoy contentísima ahora mismo. Porque yo, es verdad, no somos una junta, somos una familia. Y ya voy a incorporar en la junta también a Javi. Porque ahora mismo está siendo mi mano derecha en todo. Es decir, un tío... que se presta todo, que lo vive. Para mí ahora mismo es Javi, ahí está, Javi. El padre me va a matar, pero a mí el niño me encanta. ¿Y Javi qué desempeñaría dentro de la junta? A Javi le metería una vocalía. Una vocalía. Una vocalía, ¿no? Sí, pero una vocalía para... Una vocalía que, se, que a él le gusta todo el tema de... Más que se presta todo, mayordomía. Todo lo que tú le digas, ahí está. Entonces se va a llevar su puesto en la junta. Vamos a recordar porque entre los proyectos que tiene... A ver, hay algunos que no se han cumplido. Se hizo esa corona. Se hizo la corona, se ha hecho lo del hueco del Cristo debajo de la hornacina de la Virgen, que está terminado ya.
Que eso sí le tengo que agradecer a Emilio y a Isco, que han sido los que, junto con Mario, que han sido los que han hecho todo lo que es el tema del hueco del Cristo. Está rodeado tú de buena gente, Soy gente trabajadora, ¿sabes? Sí. Sí. Así da ganas sí. de tirar para adelante. Sí. Y gente que de verdad ahora mismo estoy en una junta que no hace falta el decir, oye, ¿qué hay que hacer? No, ahí estamos. Sabemos que tenemos que, por ejemplo, ella, en este caso María del Mar, las caídas de los dos pasos se las ha tragado ella sola. Tenemos que ir a por las flores, nos vamos juntos. Vamos, es decir, que todo es juntos. Entonces, ahora mismo. Así da gusto, hija, es decir, mira, no tengo... tiro para adelante que no. Porque tú has pasado muy malos momentos. Tela. Para mí se queda. El último el año pasado. O sea, que tela. Yo pienso que hemos reestructurado todo lo que... Eso ha servido también como convulsivo dentro de la hermandad, ¿no? Claro, estamos hablando del año pasado. Hombre, yo el año pasado lo pasé muy mal. Pero fue ha servido también como eso, ¿no? Como un convulsivo. A mí me ha enseñado. Yo aprendí, el año pasado aprendí a que yo no debía de haber tomado unas decisiones tan rápidas que tomé, porque tomamos unas decisiones muy rápidas. Y ya acuérdate tú, yo lo estuve diciendo en la entrevista, primero que salíamos, después que salíamos. Entonces yo creo que tomé unas decisiones demasiado rápidas que a mí después me afectaron y me pasaron factura. Entonces nosotros nos sentamos en noviembre y decidimos que bueno, que esto tenía que cambiar, que yo no podía permitirme otra vez el lujo de decir, bueno, vamos a salir a lo loco, no a lo loco, vamos a sentarnos, vamos a ver qué podemos hacer, vamos. ¿Hubiese repetido? ¿Como el año pasado? No. ¿No hubieses tomado la misma decisión? No, porque yo creo que la soledad no se mereció, que salió muy bonita, porque ella lo es. Es que ya la ponga como la ponga. Pero como salimos, no, de la manera que yo salimos. No, porque a mí eso me pasa factura. Me pasa factura porque, a ver, no creo que se lo merezca salir como se salió, de la manera que se salió. Que salió en parihuela, que salió, sí, pero este año me vuelva a pasar otra vez, yo no tomo esa decisión. ¿Te quedas dentro? Sí, este año sí. Si yo no hubiese tomado, nosotros no hubiésemos tomado la decisión de cambiar la forma de carga, aunque sea para algunas personas una polémica, que no lo es, porque yo no he cambiado ni he quitado ninguna tradición de la magna. Bueno, la tradición es que salga la magna, ¿no? La otra cosa es que no sale. Si el año pasado no hubiese salido... Es tu estación de penitencia. Exacto. ¿Por qué le cuesta a la gente también reconocer eso tanto? No lo entiendo, porque yo he visto entrevistas de... Todas las entrevistas anteriores, ya que nosotros somos los últimos, yo las he visto y no entiendo por qué la forma de carga, ¿vale?, es un impedimento de la magna, es que no lo es. Es decir, cambiar la tradición es que la magna no salga, y la magna es del Santo Entierro. Entonces, si el año pasado yo hubiese tomado la decisión de no salir, ahí sí me estoy cargando la tradición. Sí. Pero este año lo único que cambia es el cómo salgo. Pero salir, lo importante es que estén los dos pasos en la calle. Entonces, nosotros lo estudiamos de esa manera, que esos dos pasos tienen que estar en la calle sí o sí. ¿Qué ha pasado? Que las facilidades, ahora mismo las facilidades, es que no te lo puedes imaginar, que yo he pasado de que la Virgen salga con 56 costaleros a que salga con 24. Que el Cristo sale con 47 y sale con 22. O sea, tú imagínate la tranquilidad. Los tronos también trabajados, ¿no? Y los tronos están cambiados. Más ligerito, digo, más de peso. El de la soledad no lo han arreglado, no lo han proyectado nuevo, que ha sido Serian Sur, Enrique y José Luis. Y el de el Cristo no me daba tiempo, y entonces lo que hemos hecho es que le hemos pedido el favor de que nos lo cedieran a la pastora. Entonces el Cristo sale con el trono de la pastora, que queda espectacular. La urna con los cuatro hachones queda espectacular. No parece ni que va el Cristo ahí. Y el de la soledad, sí, el de la soledad es el mismo, pero por debajo ya con sus trabajaderas y demás. Y su palio. Y su palio. O sea, te todo el menos. Sí, es que lo pasé mal, es que parece una tontería, pero yo lo pasé bastante mal. Pero bueno, las circunstancias fueron esas, tuve que tirar para adelante. Ya este año, si me volviera a pasar lo mismo, no. Además, la Junta nos sentamos y lo hablamos, que si volviera a pasar lo mismo, nos negábamos a salir ya, porque es que es inviable, es que yo no puedo salir a la calle a última hora y faltando gente. Y miembros nuestros quitándose las túnicas, vamos a salir, ahora salimos, ahora... Es que fue un estrés impresionante. Entonces este año la relajación es... Yo este año estoy muy relajada. Qué bien. Creo que demasiado relajada. ¿Qué opina? Pues yo estoy de acuerdo a lo que ha dicho María José. ¿Cómo lo visteis el año pasado? Que el año pasado, la verdad, yo lo pasé mal también, porque yo empecé, vi la falta de costaleros que hacía. Y ahí es cuando tuve la oportunidad de entrar. Mi padre se ha tirado 30 años con la soledad
y me la ha inculcado a mí esos valores de salir con ella. Y entonces, muy agradecido que estoy, la verdad, porque es mi hermandad de siempre. Y yo cuando lo vi lo pasé fatal. Y entonces el estilo de carga al cambiarlo se me puso el otro día en la convivencia los vellos de punta, vamos. Uh-huh. Porque es increíble, he conocido gente nueva de la línea, de Algeciras, es que he hecho amigos, convivencia, vamos, hermandad. Las cuadrillas son gente nueva, ha venido gente nueva. Seguimos gente de aquí, del uh-huh. pueblo y eso, y uh-huh. también se han incorporado gente de la línea. A decir, a Chepona, como ha dicho María José. Uh-huh. Y la verdad que muy contento. Yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer. Nosotros hemos sido los primeros y ya respecto a cuando pasen los años, va a haber muchas hermandades que van a cambiar también, porque es que es lo que hay que adaptar las cosas a los años, porque antes había a los tiempos, porque antes había costaleros. Y salía la manna muy bien, lo que pasa es que ya cargadores ya no encuentra ninguno, porque ya la gente se va haciendo mayor, ya diferentes problemas, y ya en las líneas salen a costar, es decir, salen a costar, los barrios salen a costar, entonces tú dónde tiras de cargadores. Sin embargo, a costar pues, te pueden venir a echar una mano de la línea, es decir, y es diferente, incluso hasta, por así decirlo, de Sevilla. ¿Y tú, María, tienes más? ¿Qué opinas de todo esto? A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho María José. El año pasado lo pasamos muy mal. El año pasado fue un año que yo, cuando nos sentamos, como ha dicho ella, en noviembre, lo tenía muy claro. No se iba a volver a repetir lo que vivimos el año pasado. Yo fui una de las que tuve que quitarme la túnica y la capa y soltar la vara y meterme debajo, porque faltaba gente. Y las lágrimas nos las bebíamos. Nos las bebíamos de impotencia, de dolor, de verla, como ha dicho ella, de tener que dejar su palio y su trono y pasarla. A ver, que iba bonita, porque como tú misma has dicho, iba es que muy ella, digna. Es iba que muy ella digna. Está bonita y es la bonita como se ponga. Pero iba muy digna, pero no iba donde tenía que ir. Y las lágrimas no las bebíamos. Este año, el domingo, cuando estábamos haciendo la convivencia y en la muda, cuando yo vi de salir los dos pasos para arriba completo de gente, yo lloré, pero lloré de satisfacción. De satisfacción y de tranquilidad. Y de decir, de la cogida le di un pellizco así y le digo, ya vamos, este año sí. Uh-huh. Me imagino que bueno, en esa convivencia se hablaría de todo un poco, ¿no? Del año pasado, de cómo se salió a cómo se va a salir este año. Mucha diferencia, date cuenta que el año pasado nosotros no tuvimos ni este tipo de convivencia. ¿Qué había aprendido de eso? Sobre todo a no tomar decisiones rápidas, sobre todo eso, y a que hay que tiró más el corazón que la mente, ¿no? Yo, a mí me ha dado otra enseñanza, a mí aparte de lo que dice ella, a mí la enseñanza que me ha dado es tú puedes dar un paso adelante, ¿vale? Y si te equivocas, puedes volver para atrás. Sí, uh-huh. Totalmente, no pasa nada. Entonces yo he dado este paso hacia adelante y a lo mejor digo, me he equivocado, bueno, pues puedo volver atrás. ¿Que no me he equivocado? Sigo adelantando con lo que estoy diciendo. Pero yo no pienso que la enseñanza mía, a mí, a mi persona y como hermana mayor, de tomar la decisión con la Junta de decir vamos a sacar esto a costal, es decir, si me equivoco, nos equivocamos nosotros, el año que viene pues volvemos atrás. Pero bueno, hasta hoy pienso que la decisión ha sido bastante acertada. De sabios es equivocarse. Exactamente, por eso te digo que la decisión ha sido bastante buena. Pero visto lo visto, yo creo que la decisión ha sido la correcta. Teníamos que darle una solución. Sois soberanos también. No nos quedaba otra. En tomar las decisiones sobre vuestra hermandad. Yo creo que hemos tenido una decisión de valentía también. Mm. Porque para esto, para tomar una decisión así tienes que decir tú, oye, ¿y si me equivoco? El easy. Pero en ese momento nosotros nos dijimos, easy, dijimos. Pero es que ante la duda hay que actuar. Por eso te he dicho que si me equivoco, volvemos hacia atrás. No pasa nada, me he equivocado, no pasa nada.
Pero yo pienso que al revés, no nos hemos equivocado. Es que fíjate, yo anoche pensando, digo, es que al final hemos engrandecido la hermandad. Es decir, yo entre años, este es el cuarto año, pero entre años yo no he visto mi hermandad como estaba el domingo. Esto no puede ser verdad. Es decir, hacer un arroz para 80 personas, esa convivencia, como ves a los mismos costaleros ayudándose a poner el costal unos a otros y no se conocen. Y, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde has venido? Es que es una convivencia que yo no la he conocido entre años, porque no he tenido costalero, de verdad no lo he tenido, pero tampoco he conocido ese tipo de convivencia. Entonces yo ahora estoy, esto es como Goku, estoy en una nube, ¿no? Y dice, tú, ¿esto qué me está pasando a mí? ¿Qué? Y aparte también el grupo de capataces que tenemos un grupo de capataces bastante bueno, que han sido responsables de lo que se les venía encima. ¿A quién tenemos de capataces? Tenemos en La Soledad, tenemos a Óscar Barea como principal capataz, y después está Jorge Pozo, Luis y el otro Jesús. Y luego en el Cristo tenemos a Óscar Sánchez, a Jorge Pérez, a Juan y a José Luis. Sí. Son capataces que vienen también de la línea, que llevan tiempo trabajando el tema, entonces. Uh-huh. O sea, somos cuatro capataces por paso. Y bueno, ¿y cómo se ha volcado la gente con la hermandad? Que parecía, ¿no?, que no ibas a encontrar a nadie fiable. No, mira, a mí me... ¿Cómo está presente el señor y ella? Hay algo, ¿no?, que te voy a contar para que veas que... Vamos a ver. Al principio, cuando lo pusimos a costar, se podía dar la casuística de, ¿vale?, de que faltaran costaleros, tal y cual. Entonces yo un domingo me le levanté la cabeza y me fui a Algeciras a las chicas de mujeres que salen con la Trinidad. Digo, mira, vamos a ver, ¿por qué no puedo poner el brazo del Cristo mixto? ¿Por qué no? Lo saquen hombres y mujeres. ¿Por qué no puede ser? Bueno, pues me fui allí y hablé con las chicas de allí de la Trinidad. La única palabra, son 6 o 7 las que vienen de Algeciras, y el único comentario que me hacen el domingo es este, así tan claro, ¿eh? María José, ¿tú por qué no has venido antes a buscarnos? ¿Cómo? Y si tú sabes lo cómoda que estamos nosotros aquí. No sé cuántos, que no nos queremos ir de aquí. Y llevan el Cristo. Porque el paso del Cristo es mixto. Van tanto hombres como mujeres. Trabajaderas de mujer y el resto de hombres. Sí, pero sí, sí. Van 3 trabajaderas de mujeres. O sea, y el comentario que me hacen a mí esas mujeres, que desde aquí les tengo que agradecer de la manera que me atendieron y de la forma que actuaron conmigo, es: María José, tú por qué no viniste a buscarnos antes. O sea, tú fíjate la satisfacción que es para mí que te digan: vamos a salir la magna de San Roque, tal y cual. O sea, que son gente ya que se quedan. Ya es que no tienen ni duda de decir, bueno, el año que viene saldré, no. Es que de esas chicas que vienen, se han hecho hermanas. O sea, tú imagínate hasta el punto que llega el decir, tú, voy a cambiar esto a costal, o voy a hacer una convivencia, o... Eso te reafirma como que has tomado la decisión correcta. Correcta, exactamente. Por eso te he dicho antes que pienso que no me he equivocado. Es que por eso te he dicho también que he visto... Visto lo que se vio el domingo, creemos que hemos tomado la decisión la exacta. Aceptada. Lo que no podíamos era seguir como estábamos, eso está claro. Que no podíamos continuar así. Había que tomar una decisión, había que cambiar cosas y drásticamente, pues sí, se ha cambiado drásticamente. Pero ahí están los resultados. Aquí tenemos los resultados, los vimos el domingo. Y además acercándose gente a la hermandad, haciéndose hermanos, sí, ¿no? Sí, que sí. Ha ido creciendo la hermandad, que una de las cosas, de los trabajos que tiene que tener un hermano mayor es hacer crecer la hermandad. Por eso te digo que el hecho de que estas chicas me dijeran, oye, María José, que nos quedamos aquí porque no hay de buscarnos antes. Se han hecho hermanas, se han comprado su medalla, para mí es lo que te estaba diciendo, es que nada más que esa pequeña convivencia, llamémoslo así, que se hizo el domingo, a mí me ha engrandecido la hermandad en el sentido de has conocido gente nueva, ellas mismas se trajeron más gente para la comida, ahora resulta que la novia del otro, no, es que mi novio lo quiere coger, es que es otro mundo, es que no sé, que a lo mejor hay hermandades que dicen, no, el costal no hace otro mundo, a mí me lo ha hecho, a mí por lo menos me lo ha hecho. Es como dice María José, es un mundo totalmente nuevo, te abre muchas puertas tanto aquí en San Roque como en otras cofradías, porque tú al tener costal no es como los cargadores que tienen que tu túnica, que si el fajín, que si los guantes, ¿no? Con tu costal
y tu ropa, hay diferentes hermandades que tienen a lo mejor zapatos blancos, eso es la única diferencia, y ya con eso puedes salir. Yo, por ejemplo, ha sido mi hermandad cambiar a costal y salí en la línea también el Martes Santo de costalero y el domingo con el resucitado, así que te abre las puertas a diferentes cofradías también. Y eso que todavía no se ha visto en la calle. Es que entre ellos mismos, tú los escuchas hablar, y entre ellos mismos dicen que es diferente totalmente el trato entre ellos de cuando van a varal a cuando van a costal. Una de las chicas me contaba el domingo cuando ya terminamos, dice, es que es increíble como tú notas, hay un momento en que a lo mejor en la calle hay un desnivel y tú notas cómo te carga, cómo se te viene el peso encima, pero que automáticamente las otras tres que están en la misma trabajadera hacen así, se te pegan y tú las notas aquí, vámonos. Y entre ellos mismos dicen que incluso el trato es diferente. A lo mejor ha sido un poco reacio, ¿no?, el hecho de hablar de la hermandad que sale a costal por lo rigurosa, por lo... Pero estamos abocados a los tiempos. Hay que abrir un poco más la mente, ¿no? Y ahí tenemos al santo entierro de Algeciras. Por eso digo que realmente... Iban a costal hace tiempo ya. Iban a costal. Tenemos que estar un poco más abiertos de mente en el sentido de eso, ¿no? Que tenemos que avanzar. Yo creo que muchas veces aquí tenemos miedo a los cambios. Sí. ¿Pero por qué? Hombre, todos los cambios conllevan un riesgo. Entonces, mucha gente, yo creo que es el miedo a ese riesgo, a lo que pueda pasar. Pero llegan momentos en los que, como nos ha pasado a nosotros, que era más riesgo continuar como estábamos que el cambio. De lo que la palabra de el que no arriesga no gana, yo creo que ha sido el que se nos pueda aplicar bien, porque ha sido vernos abocados a un cambio sí o sí, tomamos la decisión, arriesgamos, porque evidentemente hemos sido la primera de las hermandades de pasión, la primera que hemos salido que vamos a salir a costal, y ha sido una apuesta y un riesgo grande, pero... Y lo que hemos ganado es no tener que túnicas ni... También hemos ganado mucho, evidentemente, túnicas, capas, fajines, todo lo que conlleva ya solamente... La indumentaria. Solamente tenemos ya los del cortejo, ¿no? Bueno, y eso suma, ¿eh? Porque eso hace también que totalmente. En un futuro el cortejo vaya creciendo, porque... Al traer gente nueva, los niños se acercan y son muchas cosas, ¿no? Eso se ha notado. Siempre para bien, nunca eso para... Eso se ha notado también, que ha venido gente nueva el otro día en la convivencia, cuando estábamos María José y eso, estábamos todos allí, entró Oscar Barea y lo dijo, que había gente fuera que preguntándole a María José que querían estar en el cortejo y eso, salir como penitente, así que se ha notado también mucha gente que se ha animado... Ha crecido entonces, ¿no? Sí. Que siga creciendo. Qué bien. Que siga creciendo. Qué satisfacción, ¿no? Mucha. Yo creo que ya nos tocaba, ¿eh? Hombre. Ya nos tocaba. Tú sabes que ya las entrevistas que yo... Hoy solo decía María del Mar, digo, yo creo que la primera entrevista tranquila que yo iba a hacer con Salva. Las otras tres estaban en tensión. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Pero es que ahora es una tranquilidad de decir tú, bueno, ¿vale? Pues el año pasado fue la peor, ¿verdad? Porque... Este año es la tranquilidad de un trabajo hecho. Y verle el fruto y el resultado a todo un año de trabajo. El año pasado era todo un año trabajando y luchando por... Para nada. Para no ver el resultado, que sí, que tenemos... A ver, tenemos nuestros cultos internos, los tenemos cubiertos, nos salen a la perfección, todo milimetrado, no hay un fallo, no hay nada, pero luego en la calle no veíamos el resultado. Hombre, se ha trabajado mucho y se está viendo, mucho para se no está viendo los resultados, vamos, en esos cultos internos maravillosos, esos altares tan bonitos que habéis hecho, la exaltación a la soledad, que ya es algo que bueno, por eso te he dicho yo que, se recuperó y está más que consagrado. Es lo que dice ella, que los cultos internos lo hemos trabajado mucho para que
después salgas a la calle, Dios mío. Trabajamos mucho, te pegas un año entero trabajando. Ves cómo llega un triduo y todo sale perfecto. Ves cómo llega una exaltación y perfecto. Y luego llega el momento de salir a la calle y tú dices, Dios, ¿por qué? El año pasado la palabra que yo le colocaba era desoladora. Es una sensación de desolación, de dices, Dios. Que nos vemos aquí como lo último y encima la mano del santo entierro y tenemos que ser una parihuela, porque el año pasado, el jueves santo, cuando nos recogimos encerramos a las 2 de la mañana, uh-huh. Eran las 9 de la mañana y estábamos en la parroquia. Desde las 2 de la mañana que nos recogimos hasta las 9 de la mañana, pasando la Virgen de su trono a la parihuela, cambiando las flores, poniendo, es que dice, mamá, ves, es que es un trabajo. Después la vez salió a la calle así, cuando tú dices, bueno, si el Viernes Santo son suyos, el Viernes Santo es de los dos. La estación de penitencia. Exactamente, de los dos. La estamos viendo la salir que... Los demás son hermandades invitadas a compartir. Hombre, yo siempre lo he dicho, que el día nuestro es el Viernes Santo y el resto de las hermandades lo que hacen es acompañarnos por una invitación que se le hace a la mano del Santo Entierro. Mm. Entonces, si encima que son invitados ven que nosotros no íbamos en condiciones, pues también eso te agota, pero bueno, este año ya... Por eso te he dicho que este año es ver el resultado de todo el trabajo de todo un año. Uh-huh. De 3 años. Ver los frutos de todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo y que no se ve de cara a la calle, no se ve hasta que no... Porque tú puedes trabajar mucho, porque tanto yo hace un año y algo que entré a la Junta, pero yo he visto el trabajo que lleva ella desde que empezó y evidentemente ha sido un trabajo duro y ese trabajo no se está viendo, no se han visto los resultados tal cual nosotros hubiésemos querido hasta este año no lo vamos a ver. Espero que no llueva, que todo vaya correcto, que todo vaya en orden. Ya manda él, ahí manda él. Y que podamos verlo en la calle. Ahí manda él y ella. A ver, ahí manda él. También te digo una cosa. Si con el problema de sequía que hay este año y con toda la problemática que hay con el agua, él decide de que se quiere quedar dentro para que llueva, pues... Bienvenido. Además, una semana entera para que llueva. Sí, ya. El viernes que nos deje. Bueno, voy a yo a recordarles cómo se pueden bajar ustedes la aplicación para que la tengan en su Smart TV, en su teléfono móvil y para que sigan todas esas tertulias cofrades y, por supuesto, la Semana Santa en San Roque, que además la pueden llevar totalmente en directo con la salida de las distintas hermandades. Así se va. ¿Dónde puedes descargarte nuestra app para ver toda nuestra Semana Santa? En el móvil o en tu Smart TV. Busca en descarga de aplicaciones Apple Store o en Play Store. Multimedia de San Roque TV. Fíjate que ponga debajo Interact TV T. Y ahí la puedes descargar y tenerla ya en tu móvil, tablet o Smart TV. Después solo tendrás que navegar y buscar los contenidos que te interesen. Si prefieres, puedes poner en el buscador web Google, Safari, Mozilla o cualquiera que utilices en tu ordenador, TV o móvil la dirección web tv.multimediasanroque.com. Disfruta de toda nuestra programación en la app de Multimedia de San Roque TV en tus dispositivos, con contenidos previos y exclusivos. Navega por nuestra app y entérate de todo. No pierdas detalle. Bien, como les decía... Dos salidas, la del silencio, la de la madrugada sanroqueña con Nuestra Señora de la Soledad y su estación de penitencia que la tienen el viernes en la procesión magna, ¿no?, del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. ¿Cómo se presenta? Contarme, con mucha ilusión, ya lo sé. Con mucha ganas. Con mucha ganas de vivirlo. Y deseando que llegue, por lo pronto, el jueves. La madrugada, ¿cómo va a ser? La madrugada. Salimos a las 12 y tenemos la recogida a las 3 de la madrugada. El itinerario, claro, pues por el tema de la carrera oficial y el tema de que había la carrera oficial es algo que apoyo, que me parece bastante bien. Me encanta. Bien. Me parece estupendo. Creo que ha sido un acierto del Consejo bastante bueno. Y luego el tema de la calle San Felipe, entonces el recorrido lo hacemos por Plaza Espartero,
hasta llegar a, de Rubín de Cerida hasta llegar a Plaza Espartero, y luego cogemos calle Aurora, calle Herrería, Visitación, donde está la Visitación, General Lazzi, hasta la, la carrera oficial, y calle Los Reyes arriba, calle Los Reyes, al Moraima y San Felipe, Torcito de San Felipe. Tres de la madrugada, vaya está tranquilito, recogido, bien. Tranquilito. En silencio disfrutando. No llevamos nada, no llevamos ningún acompañamiento musical. Me parece genial. El jueves y el viernes. A mí me gusta mucho la soledad, sí. El jueves es increíble, para mí es de las mejores experiencias. Porque el jueves cuando suena... Otro año habéis llevado la horquilla, ¿no? Se llevaron otros años horquillas, sí. Pero este año no, nada. En silencio total y sin nada. Vamos, no llevamos ni acompañamiento musical. Qué maravilla. Y eso que es una experiencia, la verdad, muy bonita, porque estás tú a las 12 de la noche en la puerta de la iglesia, se abren las puertas y escuchas la, la campana. Y el silencio. Y el silencio, y tú te pones delante del paso de ella y te pones a mirarla y se escucha el silencio en la iglesia de todos los costaleros y todo el cortejo y todo, y ya dices tú, ya salimos a la calle. Ya estamos en la calle. Ya está aquí. El rashear de los pies. El rashear de los pies. Eso este año, la verdad que a mí se me pone los vellos de punta nada más pensarlo. Eso en silencio por las calles. Sí, se ha visto en los ensayos. En los ensayos, cuando han ensayado, se escucha el racheo del pie, en los pies. Y no se escucha nada, ¿eh? Absolutamente nada. El silencio debajo del paso es espectacular. Ese es el rezo de los costaleros. No, no, no. La voz del capataz y el racheo de los pies. Tú dices, impone. Cuanto más, impone. Y el silencio, ya ves. Y para el costalero es... echar debajo del paso y hacer su promesa, hacer su estación de penitencia y reflexionar sobre todas las cosas en silencio debajo del paso y con la señora arriba. ¿Quién son los voceros? ¿Quién? Voceros no tenemos. No tenéis, ¿no? No. Vamos en silencio, nada más que a las órdenes del capataz, de los cabareas, y adelante. Pues habrá que estar ahí escuchando... De andar. Un raseíto. El raseo, qué bonito. El sonido muy bonito. Sí. El sonido del raseo. Bueno, desde el año pasado prácticamente sale bajo la cruz de guía de la hermandad. ¿El jueves? El viernes. Ah, el viernes, sí. El viernes sale la magna, empieza con la cruz de guía de la hermandad. Eso fue algo también por también lo que acertó. Se acertó y se... Y este está, año igual. Este año igual. Sabemos. Sale la cruz de guía de la hermandad, abriendo la magna. La estación de penitencia. Estación de penitencia con la cruz. De la hermandad, claro. ¿Con quién salimos el viernes? El viernes salimos con la soledad. El Cristo sale en silencio, no lleva nada. Ninguna agrupación, en un acompañamiento musical. Y la soledad sale con un cuarteto. Sale con un cuarteto, un grupo de cámara y añadido creo que es un tambor. No me creas mucho porque me lo comentó. Para el Cristo, ¿no? Para marcar el paso. Exacto. Y la Virgen lo que lleva detrás es como si fuera un trío de capilla, añadiéndole un tambor. Pero vamos, no estoy muy segura porque me lo comentó Oscar Vare hace 2 o 3 días. No, pero no llevamos ni agrupación musical, ni banda, ni nada. Bueno, solemne, como tiene que ser. Y... yo creo que lo más acertado también es que, vamos a ver, yo no veo a la soledad con una agrupación musical. No la veo. Entonces tú me reuní con Oscar Varela y me dijo, Oscar, mira, María José, le podríamos poner, pues perfecto. El que tiene la experiencia él, pues adelante. Y se decidió que salga con un, es un trío de capilla y se le añade un tambor. Para que también lleven el paso los del Cristo. Qué maravilla, mi hermano. Genial. Y que se escuche eso que está sonando ahora. La verdad que increíble. ¿Y vosotros cómo lo lleváis entre todos? Pues lo llevamos de escándalo. En los ensayos todos hemos tenido todos los ensayos perfectos. Hemos asistido todo el mundo a todos los ensayos. Eso también es otra cosa, todo el mundo comprometido desde el primer momento. Y la verdad que se ha visto muy bien los ensayos por fuera. Yo cada vez que me salía del paso le preguntaba a ellos, ¿cómo se ve esto? Los otros preocupados y dice, no te preocupes que perfecto. Qué precioso. Igual que la... que la entrada que hicimos, la mudada y eso también, preciosa. Y como subimos la rampa. Entraron de rodillas, ¿eh? Es que yo estaba dentro de la parroquia y digo, esto no puede ser. Y tú estabas también. Y yo estaba dentro de la parroquia y los vi entrar, digo,
Pero mamá, esto no puede ser. Entraron de rodillas, metieron el palio, el paso de palio, de rodillas. Es que si no, no entra el palio. Es que si no, lo veías, van a hacer igual, van a entrar y van a salir de rodillas. Y tú veías cómo lleva escalón, rodilla, llegaban al escalón a rodilla, uf, llegaban escalón a rodilla, claro. Y no hubo, veías bajar el palio. Impresionante. Y fue una sorpresa que nos tenía guardado Óscar Barea, porque no nos dijo nada de eso. Y fue llegar a la iglesia y nos dijo, venga, vamos allá, y nos pusimos todos de rodillas, y cuando salieron los costaleros, todos dijimos, increíble, vamos, nos encantó. Se lo dijimos nada más terminar que salimos alucinados debajo. La verdad que genial, muy bonito. ¿Qué edad tienes tú? Pues yo tengo 17, voy a cumplir ahora 17. 18. Y sacas, aparte de la soledad, me has dicho que también sí, está en otras hermandades. El martes Pena y Dolores, y el domingo es Resucitado. ¿De aquí? Sí. Oh. Ay, qué bien, eso es ganas y pasión, ¿no? Yo, como lo digo, yo vivo por y para la Semana Santa. Me encanta. ¿Y a ti te gusta trabajar las marchas? Sí. El domingo te desquita, ¿no? Me desquito todo, pero también me gusta la seriedad que lleva la hermandad de... Eso también es el problema que hay en muchas cofradías de muchos sitios de luto, que lleva Santo Entierro y Soledad, que es eso, que la gente le gusta más trabajar en una marcha que está serio. Y ese por eso es el problema que se ve mucho en redes sociales y todo. Hacen falta costalero un huerva para la hermandad de Santo Entierro y Soledad por ese tema, porque mucha gente no quiere trabajar. Lo que le gusta más a un izquierdo, un costero, ajá, que... Y aquí para adelante siempre. Siempre para adelante. ¿De qué te ríes? Este que está puesto, no me acuerdo. Digo, está dejando, mira, no está dejando las dos pañales. No está dejando las dos pañales, vamos. Está el hombre, Javier lo vive totalmente, ¿no? El año que viene, te sienta aquí. ¿Tu padre es el que te lleva a ti a la hermandad? Mi padre es el que me llevó desde chiquitito. Dice que cuando recién nacido, cuando salía, es el primero que me puso en el vará de la señora. Desde recién nacido. ¿Y de penitente nunca ha salido? No, yo mi siempre... Padre. El padre me la tiene sentencia a mí. ¿Por qué? Porque le estoy quitando al hijo. Llevo ya 2 meses quitando al hijo. Yo siempre, desde chiquitito, mi padre nunca ha salido tampoco de penitente y yo siempre se lo he dicho. Y porque me ha aguantado, que mi primer año fue a los 16, pero yo con los 15 ya decía... Ya quería tú salir. Ya quería, yo lo veía desde fuera y le digo, papá, que me meto y que no, chiquillo, aguántate, que ya tendrá tiempo. Y me ha podido aguantar unos añitos hasta que ya, digo, este es mi momento. ¿Y cuál es tu momento? Pues mi momento fue que vi que hacía falta costaleros, cargadores, mejor dicho, y fui a la Casa Hermandad, me acuerdo bien, que estaba viendo en Medinaceli, y lo vi que hacían falta cargadores, y digo, papá, llamé a mi padre y digo, papá, que no puedo dejar que se quede encerrado. Y fui a la Casa Hermandad al día siguiente, el jueves por la mañana, le digo, María José, mira, que quiero salir de cargador. Y me dice, pues me dijo lo que me tenía que comprar y eso para prepararme. Y allá fui yo. Bienvenido sea. Y allá fui yo. ¿Y cuál es tu momento? ¿Dónde lo disfrutas más? Pues yo cuando... ¿En la salida, en la entrada? En la salida y... Y en la entrada es la que más sufro, porque en la entrada ya cuando estás entrando, estás arriba de la plaza de la iglesia, ya dices tú... Se acabó. Se acabó lo bueno. Dicen que lo bueno dura poco y es verdad. Es verdad, pero la salida es impresionante. También el Viernes Santo cuando estás ya sola en medio de la iglesia, que han salido ya todos los pasos, y dices tú, una vez que salgamos nosotros ya, la magna está en funcionamiento y cuando nos encerremos ya... La magna ha acabado. Somos los titulares y los que cerramos la magna. ¿Eres más mariano tú? ¿Eh? ¿Te gusta más la Virgen? Sí, me gusta más. La Virgen sí. Yo siempre he sido de Virgen, y de mi soledad. ¿Y vosotras? Yo mi momento es la salida del Jueves Santo, por la noche. El jueves muy bonito, ¿verdad? Muy bien. Antes de salir. Muy íntimo, ¿verdad? Muy íntimo. Claro, antes de salir, ¿por qué? Porque es cuando estamos nosotros, estamos solos, se hace la oración a la hora de salir,
ese silencio que se mantiene dentro de la parroquia. La candelería encendida. La candelería encendida, ella en la puerta para salir, hacemos la oración que hicimos el año pasado. Que es el momento que yo veo esto ya, el momento, para mí el momento de más nerviosismo, cuando tú ya sabes que ya estamos todos juntos para decir, bueno, aquí salimos ahora a lo que se merece, evidentemente. ¿Y el tuyo, María del Mar? Yo me quedo con la noche del jueves también, porque el viernes es todo más precipitado. El viernes es todo, a ver, que el viernes es el día nuestro, es el día de los titulares de la magna y es nuestro día. Pero yo me quedo con el recogimiento de la noche del jueves, con ese silencio de la señora por la calle, que además lo respetan mucho y no se oye nada. Va todo el mundo en silencio, y yo me quedo con la noche del jueves. Y además, a mí la sensación que me da cuando pues yo como salgo con todo, la sensación que me da cuando salgo con vosotros, es que sale realmente y se rompe todo. Silencio. Se crea el silencio ahí en la plaza, ¿verdad? A mí me da esa sensación el año pasado, no sé si... de que escucha y lloran esas campanas y sale el año pasado fue así. Con el negro luto y impone. El año pasado estaba la plaza de la iglesia llena. Significado que tiene. Y se abrieron las puertas de la parroquia y escuchamos ese silencio que ahí no se escuchaba nada. Y ese es el motivo, pero tela, ¿eh? Es que es lo que te he dicho, ese recogimiento y ese respeto, porque el viernes es diferente totalmente. El viernes es muchísima gente por la procesión magna, todos los pasos en la calle, toda la gente, todos más precipitados porque hay que guardar unos tiempos y vamos. Pero el jueves por la noche, ese silencio, ese respeto, ese es lo que tú has dicho, se abren las puertas y se hace el silencio en la calle. Eso también lo que pasa es el Viernes Santo, que nada más llega el Santo Entierro a la plaza de la iglesia y ya todo el mundo se queda en silencio y ya... El año pasado se mantuvo, ¿eh? El silencio se mantuvo el año pasado. Es que pasa con él también, ¿eh? Que el respeto es el respeto realmente de... El año pasado, además, yo me acuerdo... Que nos dice el significado que tiene la pasión. Yo me acuerdo de tus palabras cuando estaba el Santo Entierro entrando por el Rubín de Celi, que dices tú, y se mantiene el silencio en la plaza de la iglesia, y se mantuvo, ¿eh? Es que no se escuchaba absolutamente nada. Y se supo respetar, que eso también... Sí, además, el sonido del tambor, que fue el que... Nada, es que subió y silencio. Riguroso, vamos, totalmente, y impone, la verdad. Después esa cara que tiene, ¿no? Y el significado que tiene, ¿no? Que la pasión, cartel este año de vosotros, ¿no? Un cartel precioso, con San Roque ahí, ¿verdad? Muy bonito. En la pechera, precioso el cartel. Bueno, es vuestro año, parece. Esperemos. Cartel, esperemos que la borrasca se vaya, pero que nos deje salir. Sí, ahora el tiempo ya. Porque ahora estamos todos lejos, porque parecemos las mujeres del tiempo. Parecemos las mujeres del tiempo, todo el día mirando a ver lluvia. Todo el día mirando. Mirando el tiempo, bueno. Todos los días. A ver si Dios quiere, lo que sea será. Pues pero bueno, la ilusión, las ganas, lo importante que está ahí, ¿no? Este año con muchas ganas. Porque además tú tienes ya un trabajo que hacer en junta impresionante para estos 4 años que se presentan. Porque entre los proyectos, me imagino, ya que el acierto se ha hecho de ir a acostar, será que los tronos... Claro, el de la Virgen. Se trabajen para ello. El de la Virgen está preparado ya. El de la Virgen se ha hecho este año a costa. Y ese sí está preparado ya. Ahora lo que nos queda es el del Cristo. Entonces uno de los proyectos será pues adaptar el paso del Cristo a costa. Y bueno, ya después pues unas cosillas más que tendremos que plantear para los 4 años. Pero lo que es el paso de la Virgen, el paso de la Virgen está completo. ¿Será Santa Verónica también con vosotros? Este año no lo sé, porque la que salió el año pasado con nosotros no podría venir. Entonces, si encontramos a alguien que yo desde aquí, pues mira, si alguna persona se quiere ir a Verónica. Y que no deja de ser una estación de penitencia. Exacto. Entonces, porque si quiere animarse, pues... Si alguna mujer se quiere animar a salir de Verónica este año, pues
se pone en contacto con nosotros en la hermandad y sin problema. Ajá. Y ya el año que viene así podemos ya recuperar una vez las virtudes. Las virtudes teologales. Ya que vayamos ampliando el tema. Ajá, los maceros también. Todos tenemos los trajes en la casa de hermandad. Los trajes. Los trajes de los pero maceros. Pero los tenéis también, más sí, 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 están allí. Están para... ¿Pero que lo tenéis previsto en el cortejo? Para este año no. Para este año no. Que salgan, no, pero los trajes están ahí. Que si alguien también quiera salir, ¿no? Pues o sea también. Que... Y lo bueno que tenemos este año también es el hermanamiento que hicimos con la Guardia Civil. El día del triduo del año pasado, del triduo del... El hermanamiento, ¿no? Que hubo. Hicimos un hermanamiento precioso y de hecho hay una... A ver, esto... te iba a decir, le voy a contar primicia. La primicia no se lo va a ver mañana a todo el mundo. A ver, esto es... resulta que yo conozco a una chica que va a la Casa Hermandad, ¿vale? Y ella tiene mucha relación con temas de los hogares, de la Guardia Civil. Entonces, este año, pues, el santo entierro llevará en su urna, ¿vale? La gorra de los hogares. Vale. De uno de ellos que... participó en la ETA, participó. Entonces llevamos el tricornio y la gorra del hogar. Eso lo llevamos dentro de la urna del Cristo. Y después, bueno, pues la Junta decidió comprar la pilarica para que fuese delante de la Soledad. Y la patrona. La patrona de la Guardia de España, Civil. España, también. Patrona de la Guardia Civil. Y la llevamos este año puesto también en el paso de la Soledad. Uh-huh. Y después el acompañamiento que tenemos con la Guardia Civil este año, que es bastante más amplio que el año pasado. Porque a raíz del hermanamiento yo estuve en el cuartel hablando con el teniente tal y cual y bueno, pues creo que más 7 u 8 guardias civiles. Acompañándolo, custodiándola. Uh-huh. Pero el tema ese del tricornio, de la gorra, del hogar, de la boina del hogar, uh-huh, es bastante emotivo porque bueno, son guardias civiles que han... Esa gorra ha sido usada en la ETA. Que tiene un significado. Tiene un significado. Entonces esa... Y aparte lo hacemos también por el tema de lo que hubo de... Este es el asesinato de estos dos guardias civiles que hubo en Barbate. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, pues este año... Una muestra de cariño y de respeto. Exacto. También al trabajo que desempeñan, que no. Exacto. Es poco. Con dos lazos que llevamos en los hachones del Cristo, este año le hemos puesto dos uh-huh lazos, uno verde y otro negro. Uno verde representando con el escudo de la Guardia Civil y el negro de luto. Uh-huh. O sea que ya más completito no podemos ir este año. Verdad, qué maravilla, ¿no? Uf, con el día, ¿no? Que los nervios ya... Ya está, yo ya no ya aparezca. No, yo este año estoy muy tranquila. Este año tenemos. Y aquí vamos tranquila a invitar también a la gente que quiera salir en el cortejo. Claro, por supuesto que sí. Porque yo una de las cosas que he sacado este año con olor e incienso es sal con tu hermandad. Tenga la edad que tenga, si de todos modos eres hermano, ¿no? Sal con tu hermandad. Si no tienes un cargo, si no, sal con tu hermandad. Sí, que lo sea. Bonito es acompañar a tu hermandad. Sí, eso es. Vamos a ver, todo costalero que ya diga, no, es que no puedo salir porque me duele la espalda, porque entendemos evidentemente que hay gente que llega a una edad que me duele la espalda, que me duele el cuello, que... Bueno, pues aquí tienes tu túnica, aquí tienes tu capa y nos acompañas de otra forma, pero sigues en la hermandad acompañándonos. Eso es una cosa que engrandece muchísimo también la hermandad. Claro que sí, que es muy bonito, ¿no? Tener ese cortejo, además, en vuestro día de estación de penitencia. Es, ¿no? Que dentro, realmente... dentro de una hermandad todo no es, a ver, una parte esencial y súper importante, los cargadores costaleros, pero evidentemente hay muchas otras cosas que tú puedes hacer dentro de una hermandad a la hora de salir a la calle. Mm. El cortejo es súper importante, hay que los enseres, hay que está el bacalao, está el estandarte, la que bocina, soy la única hermandad que tenéis. Hay muchísimas cosas que hay que llevarlas, hay que portarlas y eso pueden hacerlo perfectamente personas ya que por edad o circunstancias no puedan estar debajo y es un cargo dentro de ese día de salida tan digno y tan importante como el que va debajo cargando. ¿Quién viste a la Virgen este año? Paco Becerra. Paco Becerra. Paco Becerra. Pues, ¿no? Ya lo tengo adoptado. Sí, ¿no? Paco se ha quedado. Paco se ha quedado, Paco ya me lo tengo adoptado. Ya Paco es nuestro, ya es nuestro. Ese no se me escapa a mí. Uh-huh. Y además... que lo acompañe ella, es decir, ella como tema de mayordomía es la que se encarga, que de hecho mañana la vamos a vestir. Se disfruta con Paco, yo disfruto, mañana me quedan a mí horas con Paco en la iglesia. Uh-huh. Mañana podemos quedar, por ejemplo, para, no sé a la hora, porque no hemos quedado todavía ninguna hora en concreto, pero te puedo decir de la, para la exaltación, cuando la vestimos
sé, pude haber llegado a la iglesia a las 10:30 de la mañana y salimos para comernos un poquito allí al lado de la iglesia, lo de Nono, y luego volvimos a entrar otra vez, podemos salir a las 6-7 de la tarde. Pero es que con Paco a mí se me pasan las horas en un suspiro. Es que tú lo ves cómo trabaja, tú lo ves trabajando, tú lo ves con ese cariño, con qué sutileza, con qué lo trata, como cada pliegue, cada es una maravilla verlo. Es una maravilla verlo trabajar, yo disfruto. Yo disfruto viéndolo, disfruto con él. La de rostrillos que ha tenido esta Virgen, esta soledad tan bonita. Porque yo recuerdo los principios de también cuando otras juntas la llevaban y ha habido vestidoras maravillosas, ¿eh? Con soledad. Aunque ya ella es muy agradecida, es una imagen. Le pongan lo que le pongan, en el momento que le dejas un poquito el cuello hacia el descubierto. Allí, pero cuando le dejas el cuello al descubierto es que cualquier cosa que le ponga, ya sea beige, ya sea blanco, ya sea... Pues os voy a desear, bueno, pues una estación de penitencia maravillosa, estupenda, Javi. Muchas gracias. Que te lo pases muy bien. Muchas gracias. Que disfrutes de tu estación de penitencia, que no deja de ser un rezo, callado, pero un rezo. A ti, María José, pues muchas felicidades, de verdad que yo me alegro de corazón. No sé. Me alegro muchísimo. No sé. Y bueno, lo que digo, que de sabio es equivocarse. Pues. Y María del Mar, a disfrutar. Muchas gracias. ¿Sí? Y el jueves, bueno, tener un bonito día con el silencio en San Roque, ¿no? Y que entendamos también todos los sanroqueños el esfuerzo, el cariño, el amor que se le pone a las hermandades y en este caso esta hermandad que le da nombre al día más importante que vive San Roque, con la manifestación más importante que vive San Roque, que es la procesión magna del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Nosotros ya lo que hacemos es ocupar las calles desde la Vía Dolorosa, desde el Vía Crucis, el Viernes de Dolores. Estaremos ya con todas las salidas de las distintas hermandades, llevándoselas en directo, y por supuesto también las vamos a recoger también en la parroquia y la acompañamos también en su estación de penitencia. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes nos vemos. Salva.